Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a un video más de la cocina web. Dan Rimán de Telago, el único bonitillo que te informa. Mi gente, vamos a entrar de una vez en este video porque quiero tocar unos puntos importantes de una gran entrevista que ofreció Toquicha a los Foque Radio Show, pero específicamente a Santiago Matías, que le hizo un a los Foque sin censura en el día de ayer. Les recomiendo que vean esa entrevista porque muchas veces juzgamos a los artistas, juzgamos al personaje del artista, pero no vemos lo que hay detrás, no vemos la realidad de esa persona que empujó de una forma indirecta a que sean de esa manera. Pero nada, yo les voy a tocar los puntos más importantes de Toquicha en la entrevista, en donde habló de cosas muy fuertes, cosas crudas, cosas que ni un niño ni un adolescente está supuesto a vivirlas ni a verlas. Lo primero es que se suscriban por ahí debajo, mi gente, comenten, comparten, denle like, activen la campanita. Toquicha no se crió con su mamá. Ella cuenta en la entrevista que su mamá, como la mayoría de los dominicanos, en busca de un mejor porvenir, se fue a vivir a los Estados Unidos, lo que provocó que Toquicha se quedara con sus familiares. Pero ¿qué pasa? Que Toquicha, desde que fue niña, lamentablemente era abusada. Era abusada físicamente y la maltrataban mucho. Producto de estos maltratos, cuando ella le contaba a su madre, por ella ser una niña, nunca le creía. Lo que conllevó a que Toquicha brincara de casa en casa, donde un primo, donde una tía, donde un abuelo, donde una madrina, donde el papá, donde un hermano. Vivió en más de 10 hogares diferentes y ya ustedes se pueden imaginar ese, desde dónde viene ese, si se podría decir, trauma psicológico, porque tiene que ser un trauma, criarse sin su madre, ser maltratada y ver tantas figuras, tantos tutores en tan poco tiempo. No he pasado por eso, pero me imagino que no es algo fácil. Aparte de todo eso, ella cuenta también que se vio obligada a sumergirse en el mundo de la prostitución. Ella, a través de una amiga, o bueno, de un amiguis de la comunidad, llegó al mundo de la vida alegre, en donde ella cuenta, porque ella no tiene pelos en la lengua, ella misma cuenta que vendió su cuerpo porque necesitaba dinero. Pero lo peor de eso es que ella vendía su cuerpo en principio para el consumo de las drogas. Ella se vio también, ella lo dice, se vio inmersa, muy sumergida, muy en lo profundo del consumo de sustancias controladas. Y como ella dice, que estaba raneando, que no tenía ni uno, que la queroseaban y todo eso. Ella, producto de todas esas frustraciones, también la droga, todo lo que ella conseguía en la prostitución, pelando viejo, como ella dice, que se acostaba sin viejo sin querer, que le daba asco también escucharlos a ellos, pero tenía que hacerlo porque ella tenía, esa era la única fuente de ingresos rápido, según lo que ella cuenta en la entrevista, y se lo quitaba a los viejos para comprar su sustancia. Pelaba a los viejos y ya ustedes saben. Y también dice que en un momento se fue alejando cuando vio la música, porque el arte siempre ha estado dentro de ella. Ella siempre prácticamente se dio cuenta que iba a ser artista, pero estaba desenfocada. Llegó un momento en que el dinero que ella utilizaba para la compra de sustancias controladas, ese dinero de la vida alegre que ella conseguía, lo metía en la música. Oigan cómo fue cambiando la historia, porque es una historia de verdad, que ella la cuenta a su forma. Es una muchacha muy serena, que nadie va a matar a Toquicha.
óigame, Toquiche mejor que ni la critiquen, porque esa muchacha no le da mente a nada. Esa muchacha vive en una burbuja desconectada de todo el mundo. Entonces, esa muchacha empezó a invertir ese dinero, ese dinerito que se buscaba pelando a los viejos, haciendo lo que ya les conté, lo invertía en la música. Lo invertía en la música y poquito a poco se fue quitando de las cosas negativas. Le agradece ella a Lonely Fans debido a que gracias a esto se pudo alejar del mundo de la prostitución. Al ella tener una fuente de ingreso en el OnlyFans, se pudo alejar de ese mundo de la vida alegre, de estar pelando viejo, de estar acostándose con gente sin ella quererlo, simplemente por el dinero. Y la vía de escape para ella dejar ese mundo fue el OnlyFans. También paralelamente a eso fue la música, porque ella, a pesar de que estaba haciendo todas esas cosas negativas, siempre estaba en el mundo de la música, pero de un tiempo para acá le dio con más carácter y gracias a Dios se le está dando la vuelta. También explica en la entrevista cuál fue la intención de las fotos aquellas en ropa interior, así semidesnuda, en el altar de la Virgen de la Altagracia en Jarabacoa. Ella dice literalmente, le voy a decir las palabras textuales de lo que ella dijo en la entrevista, que ella quiso demostrar que los cueros también rezan, simple y llanamente. O sea, que las mujeres que se dedican a esa vida alegre, que por la noche andan cobrando para estar con hombres, así mismo tienen esa vida, así mismo esas mismas mujeres creen en Dios, creen en la Virgen y también rezan. Eso era lo que ella quería demostrar con las fotos. Hace unas cuantas anécdotas que quiero que vean la entrevista, de verdad. Vean la entrevista y cuando la vean en el canal de Alofote, dígale que el bonitillo de la cocina web los mandó. Ella hace muchas anécdotas, pero una que me tocó mucho fue la que le voy a hacer brevemente ahora. Producto de esas fotos de la Virgen de la Altagracia, porque hay una doble moral, hay gente que predica la moral en calzoncillos, como dicen, y de verdad van a la iglesia, pero por detrás no se comportan como se deberían de comportar. Ella necesitaba un apartamento para mudarse, ya lo encontró, un apartamento que le encantó por el espacio, por la ubicación, bueno, por todo, le gustó el apartamento, ya estaba en los papeleos finales, hasta que la dueña, una señora religiosa, se dio cuenta que era para Toquicha, que era Toquicha que lo estaba rentando. Pues ella, por lo que Toquicha había hecho con las fotos, no se lo rentó. Entonces, la Biblia, dice Toquicha, todo esto es lo que ella explica en la entrevista, habla de que hay que perdonar al prójimo, que no deben de ser juzgados. Bueno, toda la cosa buena que hace la Biblia, que debería de llevar a cabo el cristiano, el creyente. Pero ella, sin importarle, juzgó a Toquicha. Prácticamente no le importó que anduviera en la calle porque no le rentó el apartamento. Y esas son las personas, dice Toquicha, que no te dan un plato de comida, no te dan un vaso de agua, pero sí están metidas en las iglesias. Entonces, en la caja de los comentarios, quiero que me des tu opinión. Toquicha, ya para concluir, confirma que era prostituta, cobraba por dinero, que era drogadicta, estaba inmersa en el mundo de las drogas, pero gracias a Dios y a la disciplina que ella ha puesto también, Dios primero, porque si Dios... Ah, otra cosa, ella dice que es muy creyente de Dios, es creyente, fiel creyente de Dios, ora, cree y tiene entendido de que todo lo que ella está consiguiendo es por Dios y que Dios está con ella y está en todas partes del mundo. Así que, en vez de juzgar a Toquicha, ya antes de concluir, hay que ver la historia que hay detrás, la historia que quizás motiva a esa rebeldía que ella expresa en las canciones. Hay que ser un poco más tolerantes.
ella es explícita. En la misma entrevista, ella no deja de ser toquicha, aunque con un tono sereno explica todo, pero ella no deja de ser toquicha, pero no por eso debe de ser juzgada. Ella dice que tienen que criar a sus hijos bien para que no se lleven, simplemente escuchen la música, pero que no hagan lo que dice la música. Eso viene desde la crianza familiar, según lo que dice Toquicha. Ve la entrevista y luego me comentas este video. Se suscriben, comentan, comparten, denle like, activen la campanita. Dios me los bendiga, mi gente. El bonitillo de este lado directamente desde la cocina web. Ya ustedes saben, mi gente, que yo me quito.